Muy buenas noches, estimados televidentes y radiovidentes. El deporte y la cultura centrarán hoy los análisis de nuestra mesa redonda comenzando la semana con la que estamos, por supuesto, iniciando nuestras labores este 4 de noviembre. Estaremos hablando con Reinaldo Taladrit en su sección La Esquina sobre la Serie del Caribe, la historia de este importante evento deportivo, la participación cubana y la actualidad de esa posible presencia o no de Cuba en la edición del próximo 2014. Y después, en la parte principal de nuestro programa de hoy, estaremos poniéndoles un diálogo que sostuve el pasado jueves con el cantante Augusto Enríquez, el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Enrique Pérez Mesa, y el realizador audiovisual, Rudy Mora, sobre la gira que comenzó anoche la Sinfónica y Augusto Enríquez por diversas partes del país, a donde llevarán la música de Silvio Rodríguez, musicalizada por la Sinfónica e interpretada por Augusto Enríquez. Y estaremos estrenando aquí en exclusiva, en nuestra mesa redonda, un videoclip, una trilogía de canciones de Silvio Rodríguez, que interpretadas por Augusto Enríquez y realizadas al videoclip por tanto Rudy Mora como Orlando Cruzata. Ustedes podrán disfrutar, repito, en estreno aquí en nuestra mesa redonda. Los invito a que nos acompañen durante los próximos 55 minutos. Bueno, antes de entrar en los temas de la mesa de hoy, les propongo, como es habitual, ir hasta la sección La Noticia del Día. Hoy el diario The New York Times ha hecho importantes revelaciones a partir de los documentos suministrados por Edward Snowden sobre el entramado de espionaje de Estados Unidos en todo el mundo, el cual identifica a Venezuela como una de las naciones más espiadas y al comandante de la Revolución Venezolana, Hugo Chávez, como uno de los líderes políticos más espiados por Estados Unidos. Según un reportaje del diario estadounidense The New York Times, la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, espió al gobierno de Venezuela y al líder de la revolución, Hugo Chávez. La agencia estaría preocupada por la influencia venezolana sobre otros países de Latinoamérica, debido a las ideas emancipadoras que promovía este líder venezolano, las cuales interferían con los intereses comerciales y militares de Washington sobre la región. Según el documento publicado por el medio estadounidense, la amplitud y profundidad de las relaciones de Venezuela con países de preocupación estratégica para Estados Unidos, particularmente Irán, Cuba, China y Rusia, no convenían con las ideas del presidente George Bush, encargado del Ejecutivo para el momento del espionaje, por lo que la NSA vigiló los correos electrónicos oficiales y personales de 10 de los funcionarios de más alto rango en el Ministerio de Planificación y Finanzas de Venezuela. Asimismo, The New York Times informó que a través de la intercepción de las comunicaciones de los funcionarios venezolanos, la NSA podía evaluar el progreso de Chávez en sus iniciativas para perseguir objetivos de poder regional en las áreas política, económica, energética e ideológica. No conforme con esto, la agencia también ideó planes que previnieran el logro de los objetivos del liderazgo de Venezuela en la región y evitar así que se perjudicaran los intereses globales de los Estados Unidos. Recordemos que toda esta información es sustraída de los miles de documentos filtrados por el ex agente de la CIA, Edward Snowden, quien concedió al diario inglés The Guardian la mayoría de estos archivos. Bueno, así lo estaba reflejando hoy la cadena Telesur. Las noticias señalan además que junto al espionaje de toda la actividad del presidente Hugo Chávez, Estados Unidos había estado interceptando los correos electrónicos oficiales y personales de los 10 principales funcionarios económicos de Venezuela en ese intento también por buscar información no solo política o militar de las naciones que espiaba, sino también ventajas económicas en las relaciones con esos países. La reacción venezolana no se ha hecho esperar. El canciller venezolano Elías Agua, quien está en México en una visita oficial, condenó este lunes desde la capital mexicana las inaceptables nuevas revelaciones del espionaje prioritario de Estados Unidos a su país y señaló que esas prácticas son una de las causas de que las relaciones bilaterales sigan congeladas. Es inaceptable que nos espíen a nosotros y a ningún gobierno del mundo, dijo Agua en una rueda de prensa celebrada en un hotel de la Ciudad de México después de una reunión con su par mexicano Juan Antonio Meade.
Para nosotros no es una sorpresa, lo sabemos y precisamente es parte de los problemas que han conllevado a que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos estén en el nivel que están, destacó el ministro de Relaciones Exteriores. Las revelaciones evidencian una vez más las razones por las cuales nosotros lamentablemente no podemos tener buenas relaciones con Estados Unidos, señaló Jagua. También dijo que a pesar de la reunión celebrada en junio pasado entre él y el secretario de Estado norteamericano John Kerry para iniciar un diálogo entre los países, estas se han visto interrumpidas por el actuar de Estados Unidos y por el hecho de que la embajadora pues estadounidense ante la ONU, Samantha Power, responsabilizar al gobierno venezolano de actos de represión. Lamentablemente, los esfuerzos iniciados en Guatemala a partir de Kerry y de mí por orientaciones de ambos gobiernos se vieron frustrados por varios elementos, señaló Jagua, al recordar que las declaraciones de la embajadora norteamericana y la participación activa de diplomáticos de Estados Unidos en procesos de desestabilización congelaron ese esfuerzo. Ha sido la reacción de Elías Jagua en la jornada de hoy a estas revelaciones del diario The New York Times sobre el espionaje continuo de Estados Unidos al gobierno de Venezuela y al comandante Hugo Chávez. A propósito de eso, también una noticia importante desde Caracas está señalando que el gobierno de ese país pues buscará que el museo destinado al presidente Hugo Chávez en el cuartel 4 de febrero se convierta en un lugar para recordar su obra y ayudar a sentir vivo su legado, anunciaron hoy el gobernador Adán Chávez, hermano del fallecido presidente venezolano, y el vicepresidente del país Jorge Arriaza, un día antes de cumplirse 8 años de la muerte de Chávez. Al inaugurar un encuentro de debate de ideas para la conformación del museo, el vicepresidente Arriaza pidió que las iniciativas que se analicen busquen potenciar hacia el futuro y no dejar en el pasado al fallecido mandatario. Este es un reto de este sistema cultural preservador de la Revolución Bolivariana, que aquí donde reposan los restos mortales del comandante Hugo Chávez, venga el pueblo no a sentirlo muerto, sino a sentirlo vivo, dijo Arriaza, disculpen, acompañado de Adán Chávez. El museo, que tiene su sede en el caraqueño cuartel de la montaña, donde descansan los restos y desde donde Chávez saltó a la fama el 4 de febrero de 1992, pues está en este momento siendo repensado en una ronda de consultas que se extenderán hasta este martes, donde participan grupos de académicos, consejos comunales y colectivos de la Revolución Bolivariana, con la misión de asegurar la divulgación del pensamiento y de la acción del comandante Chávez, según destacó el gobernador Adán Chávez. Una noticia previo a este nuevo aniversario, a este octavo mes de la muerte del presidente Hugo Chávez, su pueblo y los dirigentes de la Revolución Bolivariana de Venezuela recuerdan su legado. Noticias del día de hoy con la que hemos comenzado esta mesa redonda. Llueve otra vez detrás de mis frontales. Entre oreja y oreja, nubes bajas, oscuras como cajas, se disfrazan de fieros animales. Bueno, un buen avance para todos ustedes de lo que va a ser el cierre de nuestra mesa redonda de hoy, el estreno de ese videoclip de la trilogía de la música de Silvio Rodríguez, interpretada por Augusto Enríquez. Pero ya comenzó la Serie Nacional de Béisbol. La pasión de los cubanos está en pleno juego. Ahora mismo pues están comenzando también importantes encuentros de la noche. Ya hay resultados de la segunda jornada de esta Serie Nacional. Y por eso nuestra esquina de hoy, Reinaldo Taladrí, la dedica al tema del béisbol. La Serie del Caribe, a donde debiera concurrir en su edición del 2014 en Isla Margarita, Venezuela, el equipo de Villa Clara, campeón de la 52 serie, es el tema que centra los análisis hoy de Reinaldo Taladrí en su sección de la esquina. Efectivamente, estamos en la esquina y hoy la vamos a dedicar a la Serie del Caribe. ¿Qué está pasando hoy en estos momentos? Y vamos a tratar de desentrañar este complicado tema. Para eso les propongo ir primero al pasado.
¿Qué sucedía con esta Serie del Caribe que agrupa a los equipos campeones de las ligas profesionales de México, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana? Pues que estaba en crisis. No cabe duda, lo han dicho ellos mismos. Crisis en el sentido de audiencia, de derechos de televisión, de ingresos, etcétera, etcétera. Buscaron varias soluciones los ejecutivos del Caribe. Primero miraron hacia Corea del Sur, trataron de que participara un equipo, no fructificó la idea, y después reanudaron una larga conversación y negociación para que Cuba, como país fundador, regresara, cosa que despertaría mucho interés y les interesaba. Por fin se logró el acuerdo. El acuerdo fue negociado por ambas partes. El problema que planteó Cuba en esencia era que cada cuatro años un país miembro de la serie, la liga miembro en este caso, tiene que organizar una Serie del Caribe. Y cuando un país tiene que organizar la Serie del Caribe, tiene que correr automáticamente con todos los gastos. Los pasajes de avión de los que vengan, el alojamiento en los hoteles, la alimentación, los estadios, la energía, todo tiene que correr con todos los gastos, la dieta diaria, etcétera, etcétera. Y eso asciende a una cantidad de más de $1,000,000, 1,200,000 aproximadamente. Cuba planteó que no podía asumir eso. Piensen las inversiones que hay que hacer en el deporte, en las salas polivalentes, en el mismo Cerro Pelado donde viven los atletas, los estadios de béisbol, el techo del latino que por fin se ha comenzado a arreglar, en otros estadios hay también las instalaciones a nivel provincial, etcétera, etcétera, que son muy urgentes y realmente gastar más de $1,000,000 en eso sería contraproducente para la realidad cubana. Pero se logró el acuerdo y se anunció formalmente que Cuba regresaba a la Serie del Caribe y participaría como un país con pleno derecho y miembro en la próxima que se va a efectuar en la Isla Margarita, en Venezuela, en el año 2014. Están viendo los logos de esa próxima serie. Ahora bien, se anuncia el acuerdo, regresa a Cuba, todo el mundo muy contento, en Cuba, en el Caribe, ya la expectativa es grande, el equipo campeón de Cuba, en este caso Villa Clara, con 5 refuerzos, va a participar, y de pronto apareció del Olimpo un rayo de los dioses divinos, una carta de la vicepresidenta de operaciones de Grandes Ligas, que legalmente eso se llama Major League Baseball Incorporated, es una corporación registrada en norteamericana y registrada en los Estados Unidos. En esta carta, la vicepresidenta de operaciones de Grandes Ligas le decía al presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, el dominicano, el señor Puello, que como no le habían consultado que Cuba iba a regresar a la Serie del Caribe y que por no haberlos consultado, ellos decían que o retiraban el acuerdo y sacaban a Cuba de la Serie del Caribe o no iba a haber Serie del Caribe. Así mismo decía la carta. Pero no solo eso, la carta también incluyó, y lo vamos a ver después, un párrafo que era una clásica represalia. ¿De qué les hablo? Bueno, en este caso dijeron, si Cuba participa, si mantienen ese acuerdo, no va a haber Serie del Caribe. Usted se puede estar preguntando, ¿y cómo Estados Unidos puede impedir que se dé una Serie del Caribe si ellos no participan? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con la Serie del Caribe? Muy buena pregunta, me parece que es elemental. Es muy sencillo, solo le doy un dato. El 74% de los atletas, de los peloteros, los que juegan béisbol en República Dominicana, de los que juegan en la Liga Dominicana, están bajo contrato con algún equipo de Estados Unidos en cualquiera de sus categorías, clase A, doble A, triple A o de Grandes Ligas. ¿Y qué pasa? Pues bien, que MLB Incorporated, Major League Baseball Incorporated, es una corporación norteamericana, como les dije, registrada en Estados Unidos y está obligada a cumplir con las leyes vigentes en los Estados Unidos. ¿Y cuál es la ley vigente que en este caso está obligado a cumplir? Pues bien, gústele a quien le guste, pésele a quien le pese, moléstele a quien le moleste. Se llama bloqueo, es la ley vigente con relación a Cuba en Estados Unidos y todas las empresas norteamericanas, incluyendo la corporación MLB Incorporated, están obligadas a cumplirla. ¿Y qué dice la ley del bloqueo, entre muchas otras cosas? Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver con la Serie del Caribe? Pues bien, dice que ninguna persona natural o jurídica en Estados Unidos o de Estados Unidos, en este caso, la corporación MLB o los que tienen contrato, cualquiera que tenga un contrato con esa corporación, puede involucrarse en actividades que generen ingresos para la República de Cuba o los residentes en la República de Cuba. ¿Y qué tiene que ver eso con la Serie del Caribe? Pues bien, como Cuba participa, anuncia su regreso,
Cuba participa como una federación más, como Venezuela, como México, como Dominicana, y al final de la serie a cada país le toca 1% de los ingresos que esta serie genere. Estamos hablando de una cifra, para que se tenga idea hasta dónde llega la persecución del bloqueo. Sí, al que no le guste, lo siento, pero se llama bloqueo. Lo que puede ganar Cuba va a siempre estar alrededor de los 100 mil dólares. No mucho más ni mucho menos, pero va a estar alrededor de los 100 mil. Y por esa cifra es que MLB no puede permitir que ningún pelotero, aunque juegue en México, en Venezuela, en Dominicana, pero tenga firmado un contrato con un equipo de grandes ligas, puede estar jugando en Venezuela, tener un contrato firmado y estar allí jugando porque es una filial, ese equipo, de un equipo de grandes ligas y que tiene categoría clase A, AA o AAA, depende. No puede permitir que nadie participe en una actividad donde al final haya ingresos para nada ni nadie de la República de Cuba. Y esa es la esencia que obliga a Major League Baseball a mandar la carta diciendo que no va a haber serie del Caribe si Cuba participa. ¿Por qué? Porque no van a permitir que toda esta cantidad de peloteros que tienen contrato con cualquiera de esos equipos que están viendo en pantalla, ahí están los logos, participe en una actividad donde Cuba reciba un centavo o alguien que vive en Cuba recibe un centavo. Punto y aparte, esto me hace recordar, para los que lo olvidan a veces, que esa misma ley establece que nadie que viva en la República de Cuba puede ganar un centavo en territorio de los Estados Unidos. Por tanto, nadie que viva en Cuba para jugar en Grandes Ligas tiene que cortar definitivamente con Cuba y ser lo anterior certificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos diciendo que fulano de tal no tiene ningún vínculo con la República de Cuba y por tanto puede jugar béisbol en Estados Unidos. Solamente con Cuba. Usted puede vivir en Irán o en Corea del Norte y jugar béisbol en Estados Unidos. No, miren, hay un pitcher japonés que es mitad japonés, mitad iraní, Yu Darvish. Por eso me vino a la mente esto que les hablaba. Pues bien, volviendo a la Serie del Caribe. La carta que mandó la vicepresidenta de Operaciones Grandes Ligas tenía otro párrafo, que ese sí no tiene que ver con Cuba en este caso, o es consecuencia de la participación de Cuba. Y es que, para no olvidarse que son imperios, tomó un acto de represalia, de venganza, para recordarle quién manda en el béisbol en el Caribe a toda esta federación. Y les dijo que si no excluían a Cuba y le daban marcha atrás a este acuerdo, no firmaban el acuerdo invernal con las ligas de estos países. ¿Qué es el acuerdo invernal? Es el acuerdo que permite que peloteros que están bajo contrato de equipos en Estados Unidos son autorizados a jugar en los países del Caribe. O sea, en sus países muchas veces. Son los equipos de grandes ligas los que dicen, este puede jugar, este no, este sí, este no. Si usted está bajo contrato, está obligado a acatar, aunque usted quiera jugar en su país, aunque usted quiera participar en su liga, el equipo le dice que no y usted no puede. En resumen, que ninguno de los que están en la nómina de los 40 primeros peloteros de cada equipo, a todos esos les fue prohibido ya jugar en sus respectivos países. Y después agregaron tres más. Y como una concesión quitaron a uno. Eso sí es una represalia a los países y a las ligas que osaron negociar y acordar como Estado soberano y ligas soberanas que son un acuerdo con Cuba. Inmediatamente hubo una reacción. Las ligas profesionales de Venezuela y de República Dominicana reaccionaron dignamente, no aceptaron esto y comenzaron un proceso de negociación. Elemental, no puede aceptar esa en público que le digan lo que no y no puede hacer, primero con Grandes Ligas, con Major League Baseball, y al parecer este proceso ha avanzado. ¿En qué estado está esto hoy? Muy sencillo. Al parecer, aunque no tenemos los detalles, se llegó a cierto acuerdo entre las ligas, o sea, las ligas del Caribe y Major League Baseball y Grandes Ligas. Pero ese acuerdo a que llegaron, ahora hay que someterlo a aprobación. ¿De quién? Del Departamento de Estado y del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Sí, no del Caribe, no es de los parlamentos de Venezuela, ni de México, ni Dominicana, no. Es en el Departamento del Tesoro. Concretamente en una oficina que se llama OFAC, la oficina que controla la implementación del bloqueo. Office on Foreign Assets Control, la que controla todo lo que sea bloquear fondos de un país sancionado, Cuba, Irán, etc. Esa oficina tiene ahora que leer y aprobar lo que acordó las ligas del Caribe, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe con Grandes Ligas. Por tanto, vamos al final. Usted tiene todo el derecho a preguntarse en su casa.
¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con quién juega pelota o no en el Caribe? ¿Qué tiene que ver el Departamento de Estado y el Tesoro de Washington con los países que deciden o no participar a jugar béisbol en una serie de béisbol entre países del Caribe? Pues bien, ese es el mundo en que vivimos. Ese es el mundo que llevó a que también en las nuevas medidas que anunció el gobierno cubano con relación a los deportistas, se pusiera un párrafo, una oración, una frase muy importante, que nunca se conviertan en mercancía. O sea, que siempre puedan, si quieren, jugar por su país, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí estamos viendo un ejemplo de cómo está el mundo de hoy, qué ha pasado, y bueno, estamos a la espera. Si la OFAC del Departamento del Tesoro aprueba lo que le propusieron, algunas fuentes dicen que va a ser algo muy semejante a lo que se acordó para que Cuba pudiera participar en los clásicos mundiales de béisbol. ¿Y qué fue? Bueno, que Cuba tiene que renunciar a lo que legítimamente le corresponde como país participante. Ya ustedes saben que del segundo y tercer clásico, Cuba no ha podido cobrar más de 2 millones de dólares, 2 millones 300 mil dólares que le correspondían, y Cuba no los puede cobrar, el resto de los países sí, Sudáfrica, no sé, Italia, los puede cobrar, pero Cuba, que es uno de los principales animadores del clásico, tiene que renunciar a eso para poder participar. Dicen que el acuerdo sería semejante. Si es muy semejante el acuerdo, hay que ver qué pasa después, porque es un derecho legítimo de Cuba, es algo que le corresponde y hay que ver qué hace Cuba y qué hacen los países de la Confederación de Béisbol del Caribe. En ese estado está, esperando que en Washington se decida quién puede o no jugar pelota en el Caribe. Así que termino y regreso a la mesa. Este miércoles y jueves en la mesa redonda, los servicios bancarios en Cuba. Una mirada integradora a los servicios bancarios que se ofrecen en el país, sus avances y limitaciones. Se hará este miércoles y jueves en la mesa redonda con la participación de directivos del Banco Central de Cuba y otras instituciones bancarias. El primer día se destinará a la exposición de los panelistas y el segundo servirá para responder opiniones y preguntas de la población sobre este importante tema. Si usted desea participar con su criterio o interrogante, puede llamar durante martes y miércoles de 9 ante meridiano a 5 pasado meridiano y el jueves hasta el mediodía al teléfono número 646-5900. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 pasado meridiano al teléfono 831-2484. Recibiremos además sus correos electrónicos en la dirección mesaredonda@enet.cu y puede dejar sus comentarios en los sitios web www.mesaredonda.cubadebate.cu y www.cubadebate.cu. Acompáñenos en la mesa redonda. Detrás de mis frontales, entre oreja y oreja, nubes bajas, oscuras como cajas, se disfrazan de fieros animales. Anoche comenzó en Guantánamo la gira nacional de Augusto Enrique y la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Enrique Pérez Mesa, para llevar la música de Silvio Rodríguez por todo el país. Un esfuerzo loable que durante todo el mes de noviembre llegará a las capitales de las provincias cubanas, terminando el 29 de noviembre aquí en La Habana, y que significará también un reencuentro de la música de Silvio con todos los que la siguen en el país y un intento también, por supuesto, de unir a lo mejor de la música cubana con nuestra Orquesta Sinfónica Nacional. Un empeño que nos llevó, dado que empezaba anoche esta gira, a grabar el pasado jueves un diálogo con Augusto Enríquez y Enrique Pérez Mesa para hablar de los propósitos de la gira, de la manera
en que se ha organizado y el acercamiento a la obra de Silvio Rodríguez y también pues con Rudy Mora, quien llegó en el medio de nuestra grabación venida del aeropuerto para hablarnos de este video de la trilogía de la música de Silvio Rodríguez interpretada por Augusto Enrique, que servirá de colofón a nuestra mesa redonda de hoy. Así que yo los invito a ver este diálogo que sostuvimos el pasado jueves con estos creadores y después a disfrutar del estreno absoluto de este videoclip de Rudy Mora y Orlando Cruzata, que va a ser un magnífico cierre para nuestra mesa redonda de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo programa. Muy buenas noches. En el Cine Guaso de Guantánamo comienza la gira nacional del concierto Te Doy Una Canción, que protagonizan Augusto Enríquez y la Orquesta Sinfónica Nacional. Comienza la semana también la mesa redonda, pues hablando precisamente sobre esta gira con dos de sus principales protagonistas. Tengo el placer de tener aquí con nosotros a Augusto Enríquez, destacado cantautor, trovador, conocido de todo nuestro pueblo, y también al maestro Enrique Pérez Mesa, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, y con ellos, pues, por supuesto, estaremos compartiendo detalles. Y les anuncio que estaremos estrenando también pues un videoclip de Rudy Mora y Orlando Cruzata, que recoge un poco este empeño de Augusto Enrique de retomar la obra de Silvio Rodríguez. Excelente material que les estaré recomendando para el final de nuestra mesa redonda. Augusto, ¿por qué retomar la obra de Silvio Rodríguez ahora en tu trayectoria musical? Bueno, yo, sí, lo primero que te diría es que en mi vida hubiera sido diferente si Silvio Rodríguez no hubiera existido. Creo que la de muchos cubanos, que la de muchos... Cuéntame entre ellos. Sí, es decir, en mi caso, yo agarré la guitarra por primera vez y traté de cantar algo serio con las obras de Silvio en su juventud. Y a mí, a partir de ahí, perdón, me impactó de una manera que la seguí como siempre, pero es que eso no es noticia. Es decir, todos lo hemos seguido durante muchos años y realmente ha sido un maestro para todos nosotros. Ahora, el hecho de que este sea un empeño, sin duda, podemos decir, colosal, porque es no solo cantar la música de Silvio, sino hacerlo, además, acompañado por la Sinfónica Nacional. ¿Cómo ideó Augusto este empeño? ¿Cómo ha sido el trabajo con la Orquesta Sinfónica? El trabajo empezó hace 4 años con una trilogía que a mí me vino a la mente hacer. Y se la propuse al Instituto de la Música, voy a decir particularmente a mi amigo de la Universidad, Abel Acosta, que hoy es viceministro de Cultura y en ese momento era el presidente del Instituto de la Música, y que es silviófilo, además. Y entonces, a él le gustó mucho la idea. Yo empecé a trabajar, me ayudó incluso a escoger en los finales, porque de 100 temas cogimos 50, al final se quedaron 34, y empezamos a trabajar. Usamos 5 arreglistas y como la música de Silvio tiene diferentes escenarios, es decir, es una música que se mueve en que tiene colores diferentes, que tiene escenarios diferentes, los arreglistas empezaron a crear. Y de las 34 piezas, es decir, de las 34 canciones que incluyen esta trilogía, nos dimos cuenta que 20 tenían formato sinfónico o formato afín al formato sinfónico. Y entonces, por supuesto, a la hora de hacer el trabajo en vivo, sí, a la hora de trabajar el concierto, nos dimos cuenta de que podíamos, es decir, que teníamos el deber de pedir a la Sinfónica que nos ayudara. En realidad, la Sinfónica no me acompaña. Es decir, nosotros trabajamos juntos y yo trabajo como especie de solista, de solista concertante, porque los arreglos están hechos de manera que la Sinfónica se luzca. Hay sinfonismo en los arreglos, por lo cual fue muy, muy, muy espontáneo y muy bonito cuando empezamos a trabajar el maestro Enrique Pérez Mesa y yo en el empeño de hacer esta gira nacional. Es decir, es lo primero que vamos a hacer, son 12 conciertos que vamos a hacer. Y estoy muy, muy orgulloso, muy contento, muy, muy feliz de que la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba me haya aceptado
para hacer este trabajo. Bueno, pues veamos qué piensa el profesor Enrique Pérez Mesa. ¿Cómo ha sido para la Orquesta Sinfónica? Ya ustedes tenían experiencias anteriores, incluso con el propio Silvio, acompañándolo en su música y en su poesía. ¿Cómo ha sido esta experiencia con Augusto Enrique? Para nosotros ha sido realmente una maravilla. Augusto es un cantante con una exigencia profesional muy grande y desde que se acercó a la dirección de la orquesta, pues abrigamos este proyecto maravilloso de interpretar la obra de Silvio. Yo decía hace poco que interpretar a Silvio es tan difícil como tocar a Brahms o a Beethoven, y realmente es digno de destacar sobre todo los arreglos, que están muy bien hechos, donde la orquesta, como él dice, se luce, donde él es un solista como si fuera un tenor cantando una ópera, y creo que son de las 18 canciones que vamos a interpretar, porque son 16 más 2 bis, por supuesto. Hay canciones que nunca yo había escuchado y me quedé realmente impresionado. Creo que los arreglistas dieron exactamente en el punto medio. Hay orquestaciones que van desde la cuerda sola hasta una orquesta completa. La orquesta está muy feliz, una orquesta que está a punto de cumplir su aniversario próximamente en el 2015. Y yo creo que esta es una de las giras, decíamos el otro día que era una de las giras más importantes. Además, es la forma también de divulgar la buena música, porque por supuesto que de eso se trata lo que queremos hacer, y vamos a presentarnos prácticamente en todo el país. Yo creo que eso también denota un esfuerzo, una logística bastante compleja, porque son 90 personas en escena con Augusto Enrique. Además, una cosa interesante también es que estos arreglos algunos tienen coro, y hemos invitado a los coros provinciales de las diferentes provincias donde vamos a trabajar para que participen en los conciertos. Sí, y creo que eso también estimula mucho a los músicos de las provincias. Eso es excelente. Yo creo que también es una manera de ver de otra manera a nuestra orquesta sinfónica. Qué bueno que sigan interpretando a Beethoven, a Bach, a los grandes de la música universal, pero qué excelente que se acerque la Orquesta Sinfónica Nacional a la música cubana. Creo que también la poesía de Silvio se favorece mucho también con una orquesta sinfónica detrás, ¿no? Por supuesto. Además, yo creo que eso es una fusión que se está haciendo en el mundo entero, es una forma de ganar público también joven, es una forma de enseñar de que los músicos cubanos tienen esa faceta tan importante por la misma formación académica que tenemos. Por eso es que los jazzistas nuestros, uno los ve tocar y dice, pero prácticamente son grandes pianistas o grandes saxofonistas o grandes flautísticos, pero es que la formación académica que nos hace, pues nos da la posibilidad de enfrentar cualquier repertorio. Y yo creo que esto es un paso más en favor de la cultura cubana, en favor de la música cubana, en favor del buen gusto, de que el público pueda realmente asimilar, la gente más joven conocer la obra de Silvio, que nunca se pone vieja. Creo que Silvio es un cantautor que su poesía, su música va a quedar siempre para la historia de la música cubana. Y creo que esa es uno de los grandes legados, por supuesto, que a Cuba le ha dado nuestra cultura. Y como usted señalaba, lo hermoso, lo bueno de que este empeño no se quede solo aquí en la capital, sino que vaya a todo el país. Desde ya aprovecho, aquí tengo el programa y les estoy anunciando que este 3 de noviembre comenzará la gira por el cine de Gao Guaso en Guantánamo. El martes, pues, estarán en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba. El 7 de noviembre estarán en el Teatro Bayamo, en Granma, Bayamo cumpliendo sus 500 años de fundada. El día 9 de noviembre estarán en el Teatro Edi Suñol de Holguín. El 11 de noviembre en el Teatro Las Tunas, en Las Tunas. El 13 de noviembre en el Teatro Principal de Camagüey. El 15 de noviembre, en el Teatro Principal de Camagüey. El domingo 17 de noviembre estará en el Cine Camilo Cienfuegos de Santa Clara. El 19 estará en el Teatro Terry de Cienfuegos. El 21 en el Teatro Cárdenas en Matanzas. Y el 23 de noviembre estará en el Teatro Praga de Pinar del Río, para culminar esta gira por el país el 29 de noviembre en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Un esfuerzo, Augusto, que me imagino cuando lleguen a La Habana ya estarán, pues, muy bien entrenados, pero bastante extenuados. Pero es un esfuerzo que vale la pena, yo creo. Yo quiero decirte que el concierto de La Habana, después que esa maquinaria tan grande, pues basta, se engrasa bien, el concierto de La Habana, si yo no estoy mudo, si yo no estoy afónico completamente, va a ser un concierto muy, por supuesto, ya maduro. No quiere decir que el concierto de Guantánamo no lo sea, porque nosotros hemos estado ensayando durante más de 2 semanas de manera, digamos que ardua, ¿no? Así, hemos trabajado, hemos preparado bien la gira. Pero bueno, ya
todo lo que se repite se convierte en normalidad, ¿no? Y tú te vas sintiendo menos nervioso, más cómodo. El concierto es difícil, tiene altibajos en el programa, no, que son necesarios. Y la música de Silvio tiene esas tonalidades bien difíciles. No, y la tienes que interpretar de una cierta manera, ¿no? La música de Silvio te obliga a respetar el género, a respetar las letras, a decirlas. Y entonces, por supuesto, eso genera una cierta tensioncita, ¿no? Pero todo está preparado y va a quedar, yo sé que va, ya estoy seguro que va a quedar precioso. Esto lo estamos grabando antes, pero va a estar saliendo precisamente el lunes cuando comienza esta gira, o sea, ya ha comenzado la gira realmente por Guantánamo. El domingo estarán ustedes en Guantánamo, el domingo 3 de noviembre estarán en Guantánamo. Ahora, además del empeño del concierto, esto va a estar registrado en un fonograma y también está este videoclip que vamos a estrenar hoy en la Mesa Redonda. Sí, esto ya está registrado en un fonograma que se está produciendo en este momento en el exterior y esperemos que llegue a tiempo, para poderlo ofrecer al público, que incluso el Instituto Cubano de la Música y la casa productora Colibrí decidieron venderlo incluso en moneda en CUP para que el pueblo lo pueda adquirir a un precio justo, ¿no? Y ya están al llegar los discos. Solamente lo quiero anunciar porque es que los discos están muy bonitos. Es decir, incluso el empaque es muy lindo y está muy bien hecho. Bueno, otra buena noticia que va a estar vendido en pesos cubanos este disco. Y dentro del disco está la versión larga de este docudrama que hizo Rudy Mora, que bueno. Es una belleza. Tuve la posibilidad de verlo, hoy lo he visto tres veces y realmente me ha encantado esta versión de Rudy Mora y Orlando Cruzata. ¿Cómo fue trabajar en esta idea con ambos creadores? Yo los conozco, los conozco los dos hace muchos años. Somos amigos, somos grandes amigos. Y yo le propuse a Rudy hacer. Yo tenía tres discos, por lo cual me correspondían tres videoclips. Y a mí, yo pensé, no, tres videoclips, no, vamos a hacer algo que, vamos a contar una historia con tres canciones. Hasta ahí llegó mi idea. Todo lo demás, incluidos los esfuerzos de encontrar las personas que participaron, es decir, esas grandes mujeres de íconos de la soberanía, de la cubanía, es decir, de lo que Cuba significa, fue Rudy. Si Rudy hizo el storyboard, hizo todas las filmaciones y es decir, toda la gloria es de él. ¿Qué significa entonces para Augusto ver reflejado en esos videos a las calles de La Habana y a esas grandes mujeres que pueden sintetizar a miles y millones de mujeres? Primero, por la selección de las tres canciones que son Llueve Otra Vez, Te Doy Una Canción y Rudy Mora, que acaba de llegar, son... Compórate aquí con nosotros, Rudy. Acaba de llegar, estaba en el aeropuerto, así que estamos aquí grabando. Yo creo que es bueno que se incorpore. Son tres canciones, Llueve Otra Vez, Te Doy Una Canción y Óleo de Mujer con Sombrero. Y a Rudy se le ocurre hacer este homenaje al amor, a la mujer cubana. A la mujer cubana. Y él es el que me hace la propuesta de vamos a encontrar a diferentes mujeres de la sociedad cubana, que sean paradigmas de la sociedad cubana, y vamos a hacer este videoclip. A mí me pareció un poco difícil encontrar a tantas personas, a tantas compañeras que participaron, y él lo logró. No sé cómo lo logró, y de hecho, desde aquí les doy las gracias, les agradezco a todas las compañeras que participaron, a todas esas personas a las que admiro, a algunas de ellas las conozco y son mis amigas personales. Les agradezco el haber participado en el video, porque aunque ellas no son las únicas, son íconos, son paradigmas reales de la dignidad nacional, diríamos, porque la mujer cubana es Cuba.
Qué bueno que Rudy Mora se haya podido comprar con nosotros en estos minutos finales. Estaba en el aeropuerto y llegó ahora mismo corriendo aquí al estudio. Rudy, esta experiencia con Augusto, con la Sinfónica, la idea del clip, ¿por qué a la mujer cubana? Bueno, a ver, rápido. Es que me dio la posibilidad de imbricar varias cosas. Uno es Silvio, la música de Silvio, a la cual yo creo que es algo que tiene que ver toda una generación o más generaciones. Al menos la mía tiene que ver. Lo segundo es el trabajo de Augusto, que cuando lo vi me pareció estupendo. Es un trabajo de años, laborioso, y me parece muy bien. Y lo otro es unos deseos que yo tenía de poder hacer algo que tuviera que ver con estas mujeres, que en mi opinión son cada una por separado, son grandes mujeres representativas de este país y de cosas que han hecho. Y que por azar de la vida, por lo que normalmente yo hago, que es ficción, es historia, no había tenido nunca la oportunidad de poderlas vincular. Y eso fue como la oportunidad ideal para homenajear a ellas y a través de ellas a las mujeres cubanas, que yo creo que nunca es poco. Me parece que siempre es imprescindible. Y bueno, nada, salió la idea. ¿Te parece bueno ese empeño de volver a traer a Silvio Rodríguez, a la gente joven? Porque Silvio está ahora en una labor extraordinaria por los barrios de La Habana, quizás a veces alejado un poco de los medios de comunicación que no lo tienen quizás ahora en su agenda, pudiéramos decir, del momento. Este intento de Augusto de volver a traer a Silvio, de volver a traer su música a todas las generaciones de cubanos y especialmente a los más jóvenes, ¿cómo lo valora? Mira, Randy, yo creo, en mi caso personal se me unieron como dos coyunturas. Yo el año pasado hice una película que se llama Y Sin Embargo, ¿cómo no?, de la cual Silvio, bueno, actúa, creo que por primera vez en Cuba, y toda la música, toda la música de Silvio. Y casualmente me encuentro con el amigo Augusto y me enseña esto y digo, qué casualidad, o sea, es como que algo está pasando con Silvio. Mira, yo creo que Silvio, su música es algo que hay que tener siempre presente. Todo lo que se haga en función de que las nuevas generaciones conozcan eso y que no se quede y que no parezca algo como del olvido o de una generación pasada, a mí me parece fundamental. Y este intento de este clip es un poco tratando de eso, de que personas como la gente de los 14, 15, 16 años, los jóvenes de hoy, conozcan que esa música ha trascendido durante los años, sigue siendo en América Latina, sobre todo en el mundo, sigue siendo vanguardia de un montón de gente, de generación, y que por azar de la vida a veces nosotros no la difundimos lo que debemos, pero que tú la escuches sigue teniendo una tradición, una trascendencia, una permanencia y una vigencia que me parece fundamental. Yo creo que debíamos grabar más Silvio. A mí me parece que es una invitación que le hago. O sea, yo creo que hay mucha música de Silvio que no se conoce. De hecho, en la película y ahora inclusive en los clips hay dos canciones, una que era totalmente desconocida, y en el caso de El Trabajo de Augusto hay varias canciones de las cuales no se conocen mucho, y yo creo que es importantísimo eso que ha hecho Augusto y bueno, la posibilidad que me dio de poder hacer este video y de alguna manera tratar de acercarle eso a los jóvenes. Bueno, pues regocijados nosotros de que Silvio Rodríguez esté de nuevo aquí ahora en la voz de Augusto Enrique, que esta gira nacional se convierta también en parte de ese empeño por difundir lo mejor del arte cubano simbolizado en la música también de Silvio Rodríguez, y que este videoclip, pues de la autoría de Rudy Mora y Orlando Cruzata, pues se convierta también en uno de esos que sigamos difundiendo, que no se convierta solo en algún momento entre programa y programa, sino en parte de esa difusión permanente de lo mejor que se hace en el videoclip cubano y también de lo mejor que se hace en la música de Cuba. Así que felicidades a ustedes por todo este empeño. Gracias por haber pues cedido a la mesa redonda la posibilidad de estrenar este excelente material y que todos puedan disfrutarlo, desde Guantánamo hasta La Habana, esta gira nacional de Augusto Enrique y la Orquesta Sinfónica Nacional con la música de Silvio Rodríguez. Me despido este lunes con este videoclip de Cruzata y de Rudy Mora, que estoy seguro va a ser del agrado de todos ustedes, y además un tremendo empeño, sin dudas también, de trabajo de edición y de trabajo de presencia de La Habana y de sus mujeres, de Cuba y de sus grandes mujeres en este videoclip. Nos vamos con la música de Silvio Rodríguez en la voz de Augusto Enrique.
otra vez detrás de mis frontales. Entre oreja y oreja, nubes bajas, oscuras como cajas, se disfrazan de fieros animales, de fieros animales. Una mujer he visto cuatro veces con los ojos comunes de nosotros, 4000 con los otros, con los de padecer horas y meses, horas y meses. Llueve otra vez donde no hay más conmigo que fieros animales, que tiernos enemigos. Llueve otra vez detrás de mis frontales, o campos sin abrigo, o calles sin portales. La cosa está en las cosas que yo sé y usted no sabe, y en las que usted sabe y yo no sé todavía. Está en lo imposible, en lo difícil. Está allí mismo, donde no debiera estar. La cosa está en que un día haya tiempo para todo. Llueve también que el fin de la semana, en vez de ser domingo en mi cabeza, es solo la tristeza, helándome el cerebro y la mañana, cerebro y la mañana. Una mujer que nunca me provoca, me ha condenado a lluvia sin motivo, y desde entonces vivo ahogado en el deseo de su boca, deseo de su boca. Llueve otra vez donde no hay más conmigo que fieros animales, que tiernos enemigos. Llueve otra vez detrás de mis frontales, o campos sin abrigo, o calles sin portales. Una mujer que nunca me provoca, me ha condenado a lluvia sin motivo, y desde entonces vivo ahogado en el deseo de su boca, deseo de su voz. Otro clásico en la obra autoral de Silvio Rodríguez, también incluido en la colección Te Doy Una Canción, la más reciente producción musical del cantante cubano Augusto Enrique. Gracias, señora.
no gasto papeles recordándote cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas. Y aunque nadie me ve nunca contigo, y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Miro un poco afuera, me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me fue la vida. Creo que tengo que virar. Porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar, veo una luz que vacila y promete dejarnos oscuras. De un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores o a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar.
aire como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.